Ecomedios AM1220. Diplomacia, política y economía. La actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal. Director, profesor Dr. Miguel A. Lacour. Tratamiento integral combinado. Otorrino más alergia. Procedimientos no invasivos láser. Supera el deterioro estético causado por la rinitis alérgica. Revitaliza y rejuvenece el rostro del paciente alérgico. Perfecciona la cirugía plástica facial y la medicina estética anti-aging. Control del asma, el ronquido y la apnea del sueño de origen nasal. Brinda una superior calidad de vida con mejor estética facial. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal. Avenida Santa Fe, 1611, Buenos Aires. Teléfonos 4812-6122 o 5238-0045. Entre todos, podemos cuidarnos de la gripe. Si estás embarazada o fuiste mamá recientemente, si tenés algún chico a cargo menor de 2 años, si sos profesional de la salud, si tenés más de 65 años, o si considerás que tenés algún otro factor de riesgo, acércate a cualquiera de los 55 centros de salud de la ciudad y vacunate gratis contra la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Diplomacia, política y economía. Estamos en AM1220, cadena ECO. Para comunicarse con nosotros, 4325-1220. Y para vernos y escucharnos, ecomedios.com. Bueno, realmente empezamos una nueva semana con nuevas expectativas. Estuvimos analizando todo lo que transcurrió la semana anterior con temas no solamente de la temperatura climática, sino la temperatura del gobierno, en el sentido de que se están produciendo cambios, ¿cierto? Cambios que en el tiempo vamos a ver si realmente son beneficiosos. A veces los funcionarios, de una manera u otra, cumplen ciclos. Y esto era, en el caso específico del expresidente del Banco Central, realmente era algo que en silencio se estaba programando. También es muy difícil a veces en un equipo tan numeroso realmente no tener buenos amigos. Porque esto que le ha ocurrido al señor Stutzenegger es parte del poder, es parte de las decisiones. Porque era como, no querían que sea el Banco Central autónomo, autárquico, sino que sea dependiente. Y a veces uno piensa analizar, ¿no? Por supuesto que a veces en el diario, con los resultados, uno puede opinar si el equipo juega bien, juega mal. Pero en este caso específico, yo tengo la imagen del 28 de diciembre, cuando fue esa conferencia que estaba en una esquina Stutzenegger,
Duhovner, Caputo y también el Quintana, siempre me pareció que era el momento propicio de que él mismo tomase la determinación de dar un paso al costado, porque lo tenían como aloche entre las cuerdas. Pero no tampoco entiendo que a partir de la firma de este crédito realmente único no, por los montos que se ha firmado con el fondo, con la firma directamente de Stuhorner, Duhovner y el ex presidente del Banco Ciudad, le hayan dado de baja. Y ahora continuaron, ¿cierto?, nuevamente con dos realmente personas que con sus trayectorias, con sus performances, también han sido reemplazados. A veces nuestro presidente dilata ciertas decisiones, porque si uno empieza a evaluar el comportamiento de los distintos ministros, ya tenía que haber hecho cambios, ¿cierto? Por la actitud, por la ineficiencia de esos ministros. A veces estos paliativos no son tan importantes. Acá es lo que hay que fijar bien: hacia dónde vamos, qué queremos y cómo lo vamos a realizar. Hoy realmente el tema del dólar los tiene a todos preocupados. Preocupados porque toda esta trepada, ¿cierto?, que es bastante fuerte y no cabe ninguna duda, que en pocos meses de 15 ya está casi en 30, 29, ¿de qué manera incide en los precios? Y cuando hablo de los precios es en cómo se va a achatar el consumo. Lo estamos viendo, después lo vamos a ir desarrollando, cómo los precios, tanto minoristas, mayoristas, cada uno cuando va a hacer sus compras, se da cuenta cómo se van modificando. Pero eso también tiene otra pata, que es la parte del salario. Y si el salario no acompaña todo este temario, cada vez la gente va a tener menos dinero para consumir. Cuando hablo de consumir es comprar lo elemental, la alimentación, por un lado. Por otro lado, independiente de la alimentación, el tema de los medicamentos. Temas que lo vamos nosotros analizando, o sea, realmente con sentido común. Y sin estar en ningún partido político partidario, porque uno escucha distintas voces y cada uno lleva agua para su molino. Sé que va a ser una transición bastante fuerte. Ahora aparentemente se está pidiendo que durante 3 meses, 90 días, el valor del dólar quede quieto. Y acá lo más importante es, como siempre decimos en nuestra audición, de qué manera se puede exportar, cómo se buscan nuevos mercados. Y ahí está realmente el desarrollo que queremos. Porque si el consumo nuestro cada día se achata más, las empresas, las fábricas principalmente, están trabajando a menos de la mitad de su potencial. Y uno se pregunta, el titular de esa fábrica, ¿cuánto tiempo puede tener sobre sus espaldas de no hacer suspensiones, de no hacer despidos? Por eso, a veces uno analiza por qué no hay inversiones. Y uno se pregunta, ¿haría una inversión en un país que realmente no tiene claro, cierto, hacia dónde va, cómo va? Y estos cambios que se han producido ahora seguramente pueden producir algún cambio positivo. Hagamos votos para que esto realmente llegue a su curso, cierto, que es mayor producción, mayor exportación, mayor consumo y estabilidad en los precios. Porque si uno analiza la depreciación que hubo de nuestra moneda, algunos hablan del 35%, otros hablan del 40%, y esa depreciación
si uno solamente analiza que se le está otorgando un 15% o un 20%, automáticamente esa diferencia es lo menos que uno puede consumir, ¿cierto? Entonces, automáticamente uno empieza a analizar cómo se va comportando. Seguramente en los próximos días y hoy mismo, ¿cierto? Que no sabemos el dólar a qué precio va a arrancar. Y ahora este temario, que casi al final de la rueda el Banco Central pueda ofrecer dólares para que no cree expectativas para el otro día. O sea, se están tomando decisiones que esperemos que sean positivas. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Alicia. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo va? Muy bien, gracias, Horacio. Buenos días. Bueno, quisiera dar la temperatura 12.8. Es un día hermoso, fresquito, pero con un sol muy radiante. Y la verdad, Horacio, que te estoy escuchando. Y bueno, me encanta estar con un compañero que esté tan embuido en la política, en el tema. Pero yo, como la mayoría de las amas de casa, como Doña Rosa, escucho muchos términos técnicos, pero nos preocupa cuando vamos al súper o cuando vemos las facturas con números que mucho no entendemos. Así que yo tenía un jefe en el banco que me decía, no se ocupe, señora Javik, preocúpese, pero ocúpese. Pero me preocupo ahora y no me puedo ocupar de nada más que verlo asombradamente lo que pasa. No, por supuesto, Alicia, yo lo comparto, lo vamos a ir analizando. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Carlos. Hola, Carlos. Buenos días, Horacio. También comparto con Alicia estas preocupaciones. Queremos saber sobre los acuerdos con el fondo. Hay una propuesta de algunos diputados para que se trate el tema de los acuerdos con el Fondo Monetario mañana en el Congreso, y bueno, creo que sería muy saludable para la democracia que esto, como corresponde por ley, se trate en el Congreso de la Nación. No, estoy completamente de acuerdo, porque realmente sería bueno, inclusive, ¿cierto?, independientemente de la Cámara de Diputados y Senadores, todos los puntos que están en ese endeudamiento, porque 50 mil millones de dólares es un récord de récord, ¿cierto? Y a mí me preocupa, porque pensé que ahora a la Argentina le iban a poner dentro de un nivel que se llama países en proceso de desarrollo, ¿cierto? Pero todavía no se lo han otorgado eso, o sea, que con este crédito y con todo lo que está pasando seguimos con el mismo estatus, ¿no? Y eso para mí es preocupante, porque eso va en función directa de los compromisos que pueda tener el país. Bueno, también hoy le vamos a dar la bienvenida a una persona que hemos invitado, a la señora Ana Diamante, que nos va a ilustrar sobre un libro que ella ha escrito. Hola, bienvenida, Ana. Hola, buenos días. Los saludo a todos. Estoy muy contenta de estar acá y los escucho con la misma preocupación que tenemos cada uno de los argentinos, y pidiendo que las cosas se resuelvan de la mejor manera posible. Yo, desde mi humilde espacio de ama de casa y de escritora, a los 60 años pude concretar un libro. Yo escribo desde hace muchos años, desde los 13 años, y dibujo desde la misma época. Y bueno, hay un tiempo de criar hijos, de casarse, de trabajar, y hay un tiempo de estar jubilado y decidir hacer cosas por uno. Y me di cuenta que en este libro no solo hago cosas por mí, sino que traigo recuerdos y maneras de pensar para la gente. No, me parece interesante, Ana. Vamos después a desarrollar el título, el contenido del libro, pues para todos nosotros realmente queremos, dentro del programa, tomar distintas áreas, distintos bloques, ¿cierto? También vamos a hablar con mi compañero Tomás, que realmente él nos va a ilustrar un poco sobre el tema del fútbol a nivel internacional, ¿cierto? Ha escrito algo, porque estamos viviendo un mes de fútbol, ¿verdad? Yo personalmente... Sufriendo, decís vos, sí. No, seguro, porque en la Argentina somos todos presidentes, somos todos directores técnicos, sí, somos todos jugadores, o sea que opinamos sobre todo.
Y bueno, en el tema del fútbol, cada uno tiene una óptica, por eso mi compañero Tomás va después a hacer una reflexión, porque en esto nadie es el dueño de la verdad, no me cabe ninguna duda. Y el resto del equipo lo tengo diezmado, porque Mario sigue con sus nanas, Raúl lo mismo, ¿cierto? Esperemos que Alicia, Carlos tengan la fortaleza para seguir. Yo le digo, en el caso mío, desde que me fui el lunes de acá, estuve un poquito guardadito hasta ayer, que fue el Día del Padre, ¿cierto? Que volvemos a realmente estar con la familia, porque estos cambios de temperatura, uno no se da cuenta, son feroces. Y te voltean, ¿eh? Te voltean. Yo realmente que soy muy inquieto de salir, ir a un lugar, a otro. Esta semana, realmente ayer, bueno, con la familia, estar festejando, ¿cierto? Un nuevo año, el Día del Padre, que yo pienso que había que llamarle, no sé, ¿no? El Día de la Familia, porque todo esto es también un poco nostálgico, ¿no? Sí. Aunque nosotros ya somos adultos mayores y tenemos nietos y todo un temario, siempre lo tenemos presente, a nuestros padres, a nuestras madres, no cabe ninguna duda, pero sería bueno poner una fecha que realmente que sea abarcativa, ¿cierto? Y eso por un lado. Y por otro lado, me quedo muy preocupado cómo han caído las ventas, que después lo voy a desarrollar, en el Día del Padre. Pues sabes que en promedio se bajó casi cerca del 7%. Vamos después a analizar en qué artículo. Y esto es preocupante por lo que decía anteriormente. Si no podemos reactivar el consumo en esta fecha tan importante, y uno se pregunta por qué. Significa que los ingresos no acompañan realmente, y más la incertidumbre y la preocupación. Porque uno de una manera u otra, hoy está la expectativa, ¿no? Yo analizaba el otro día y digo, estas personas que han tomado esos créditos, ¿correcto? Y me acuerdo cuando nosotros hace muchos meses hablábamos acá con nuestro experto en finanzas, Raúl, y estábamos en general contentos con estos créditos UBA, ¿cierto? Para cómo te pegan en todos lados. Imagínate, uno con tanta ilusión se ha formado para, bueno, voy a tener mi casa, mi techo, y esto es un golpe muy grande. Vos sabés, cuando yo hablo de crédito, me acuerdo 1969, yo soy ya, las posibilidades que había de comprar un departamento, ¿no? Y me acuerdo que era un banco que sigue en vigencia, decía, a usted lo beneficia, ¿no? Operar con sí. Tal banco. Bueno, y uno elegía el departamento, y lo que nunca voy a olvidar, en aquel momento sabía menos que hoy, ¿no? Y decía una tasa del 14% fija. 14% fija. Y a pagar, no sé, 10 años. Entonces uno, siendo joven, que dice, bueno, macanudo, yo esto lo puedo pagar, no lo puedo pagar. Pero hoy es una incertidumbre, porque uno se embarca en un crédito. Con este cambio que hay de política financiera, económica, y no lo puede pagar. ¿Y cómo sigue el temario? Es bien complicado el tema de los créditos. Del mismo modo que la caída de las ventas, me parece que todo va de la mano de algo que es fundamental. ¿Quiénes son los que gastan dinero, los que hacen a la economía interna de un país? Los trabajadores. Y cuando el sector asalariado está tan castigado por los tarifazos, por los impuestazos, por el aumento del transporte, todo se empieza a reducir y la economía se hace cada día más chiquita, se caen las ventas, ya la gente en muchos casos estamos viendo que no puede pagar ni los impuestos ni las tarifas de electricidad, de gas, de luz, y eso hace también a esta problemática. Y ni que hablar del que tomó un crédito y está preocupado porque va a haber una indexación en ese crédito en el cual dice, ¿cómo sigo? ¿Qué va a pasar? Si los salarios no aumentan, ¿qué hago? ¿Dónde consigo otro trabajo para poder llegar a pagar lo que tengo que pagar al mes? Porque tampoco hay posibilidades de acceso al mercado laboral de modo sencillo. No, estoy de acuerdo. Inclusive, ¿sabés qué? Muy grave, en mi opinión, ¿no?
esos jóvenes de 17, 24, 25 años que no trabajan, que no estudian, ¿verdad? Y no tienen las posibilidades, porque una empresa, al ver que las ventas decrecen automáticamente, ¿cómo puede contratar a una persona? Porque tiene que hacer un esfuerzo realmente para mantener su planta. Entonces me parece que es un tema que es un gran desafío, ¿cierto? Porque realmente esto nos involucra a todos de una forma u otra para saber qué camino seguimos, hacia dónde vamos. A mí el tema de los dos extremos me tiene preocupado. El de los jóvenes que no trabajan y no estudian y ya son profesionales, están capacitados y no tienen la posibilidad. Y por otro lado, en la de los jubilados, ¿cierto? Que es el otro extremo, que realmente es muy, muy preocupante. Y sinceramente yo veo que hay marcha de un tema, marcha de otro. Y creo que mañana hay una concentración frente al Congreso. No sé si Carlos está al tanto. Sí, sí, mañana a las 15 horas hay una concentración frente al Congreso para defender los derechos de los jubilados. Están muy preocupados qué va a pasar con el Fondo de Garantías de la Seguridad Social. La verdad que la situación se pone cada día más compleja, porque por mucho que pueda crecer el aumento de una jubilación, es tan mínimo lo que están ganando de acuerdo al costo que tienen todo, o sea, que vino con los tarifazos y que vino con el aumento de alimentos y demás, y medicamentos, la medicina, que el jubilado, además, que tiene un componente de medicina muy alto, la verdad que está en una situación de absoluta desprotección. Y no solo hablamos de los jubilados, me parece, cuando hablamos del adulto mayor. Hay mucha gente que promedia los 50, 60 años, que no tiene acceso a una jubilación y que quedó fuera del mercado laboral, y está también en una situación muy complicada, porque una persona de 50 años ya nadie la considera en ningún lado para trabajar. Y bueno, ¿y cómo sigue adelante? ¿Cómo se hace en un país donde tenemos tantas complicaciones? No, estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que mañana es una cita importante, ¿cierto? Usaste un término que sería bueno que se lo aclares a la audiencia, para garantizar que el temario, dijiste, la reunión de mañana. La reunión de mañana que se hace es por el tema qué va a pasar con los fondos de sustentabilidad del ANSES. ¿Y eso qué significa, así para doña Rosa, como dice Ana, Alicia? Realmente la preocupación futura, ¿cómo le van a pagar las jubilaciones, supongo? Exactamente, lo que no sabemos es qué va a pasar. Lo que no queremos es que se vacíe, para hacerlo más claro, que se vacíe el dinero que está disponible, o sea, que es ese caudal que hicieron todos los jubilados, que hizo todo el mundo con sus aportes. ¿Qué va a pasar con esos recursos? Si no lo defienden los jubilados, ¿quién lo va a defender? Necesitamos que el Estado no ponga en riesgo ese dinero, que es el producto del trabajo de décadas de aportes de muchísima gente que trabajó toda la vida y tiene derecho a vivir dignamente, pasar sus últimos años de vida con dignidad, poder comprar un alimento, un medicamento, incluso tener su tiempo y su espacio para poder disfrutar de un momento de expansión o viajar a determinado lugar que mínimamente le sea posible. Bueno, menos mal que tenemos la radio para difundirlo, porque la televisión de esta no se hizo eco para nada. Bueno, yo ayer lo hablaba del tema de la familia, ¿no? Y yo le decía, realmente, en el caso nuestro, que tenemos la posibilidad, gracias amigos, de tener esta audición, ¿verdad? De transmitir lo que uno piensa y siente como ciudadano común. Acá no tenemos ningún cartel que somos del partido A, B o C. O sea, lo que uno apunta es lo mejor para la población, ¿cierto? Y vos sabés que en este tema de los jubilados, me recordaba cuando en un momento también el fondo le hizo corte, ¿correcto?, a los jubilados, un 12 o un 13%. Por eso sería bueno
saber el contenido de lo que se ha firmado, porque siempre está como los contratos, ¿no? Hay letras chicas que nadie, por la vista de uno, no puede leerla, pero hay gente que lee debajo del agua. Entonces, eso sería, me parece, algo muy, muy importante. Yo, personalmente, si la salud me acompaña, voy a tratar de estar mañana a las 15 horas. Y realmente me recuerdo, ¿no?, con mi compañero Mario, cuando, muchos años atrás, estaba el partido de jubilados y juventud, todas esas luchas que uno realizaba, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pienso que hoy los partidos políticos en general usan a los jubilados, usan a los abuelos, hacen una marcha y en un momento te ponen y para los abuelos. No, los que se hacen marcha lo hacen para ellos, ya sea en tema social, en tema de la CGT o lo que fuera, y lo dicen. Pero me parece que hay una realidad: lo que uno no defiende, no lo defiende nadie. Y yo sé que hay jubilados, pensionados, que lamentablemente la salud no le permite, pero hay jubilados que realmente todavía tienen energía, ¿cierto? Pensando en el futuro también, porque estos cortes que se puedan dar o no, correcto, yo el otro día una persona estaba muy preocupada y decía, y Horacio, si nos llegan a cortar la mínima, y digo, no, si nosotros queremos que se duplique la mínima, pero no que se duplique. Porque si se duplique por el mercado, por las necesidades. Y es ahí donde uno se pone mal con esos grandes sueldos que tienen los diputados, los senadores, los jueces. Entonces uno ve todo eso y realmente uno de los problemas más graves que tenemos en Argentina, en mi opinión, es el déficit que tenemos, ¿cierto? O sea, si entran 10 pesos, no podemos gastar 15 ni 20. Entonces, para compensar eso, ¿qué hacen los gobiernos? Porque esto en general, uno le da a la maquinita para que haya más pesos, y como decía un filósofo, dinero espurio, porque no tiene el respaldo, y la otra, lo que está utilizando este gobierno, que es endeudarse. Endeudarse que yo no sé cuándo eso podamos pagarlo, ¿no? Porque tomar créditos, aparte, yo estaba el otro día hablando de estos 50 mil millones de pesos, porque no es algo que uno dice, bueno, va a ser algo y muy a corto plazo. Fíjate, yo quiero repasar esto para que la gente tome conciencia. Lo voy a decir por presidente. El presidente actual, Mauricio Macri, 50 mil millones. Fernando de la Rúa, 13 mil 600 millones. Eduardo Duhalde, 12.500 millones. Menem, 9.200 millones. Alfonsín, casi 4.000 millones. Y después sigue bajando, ¿cierto? Y realmente veía otras cifras, ¿cierto? Por ejemplo, María Estela de Perón, 360.000 millones. Ahora, 360 millones. Entonces uno dice, es una brecha muy grande, porque estamos hablando de una moneda, que es dólar, no estamos hablando de los pesos que uno dice están inflados por la inflación. No, no. Entonces, acá lo más importante es la falta de patriotismo, yo uso esos términos, y no de un partido político, ¿verdad? Porque uno, para estar en la política, tiene que estar dentro de un partido político. Si nosotros no estamos dentro de un partido político, no nos dan cabida. Entonces, no darnos cabida, automáticamente los pícaros se meten. Y hay gente que sabemos todos que viven del Estado, ¿cierto? Entonces, a veces uno dice, y esto hay que hacerlo por decreto también, les guste o no les guste, si un senador o un diputado gana cifras importantes, automáticamente lo hace, ¿para qué? ¿Para beneficio personal o lo hace con una cuota de sacrificio para la patria? Entonces, yo no digo que sean voluntarios, que tengan un ingreso realmente normal, ¿cierto? Y que cumplan esa función y después vuelvan ellos, según dicen, que ganan más en la parte privada.
que vaya a la parte privada. Entonces hay un recambio, hay nuevas ideas, pues yo estoy seguro, ¿cierto?, que hay ideas distintas en lo que es la política económica, ¿verdad? No sé, yo lo veo de esa manera. Vamos a ir a un corte y seguimos. Algunos consejos para ahorrar en tu factura de gas. Hola, soy Gustavo de Mendoza, ferretero. Bueno, ahora en invierno, para evitar ese frío que ingresa por debajo de las puertas o las ventanas, el famoso chiflete, le recomendamos a nuestros clientes utilizar burletes autoadhesivos para ventanas y zócalos para abajo de las puertas. Esto nos va a hacer ahorrar mucho gas, ya que nos mantiene la temperatura de la casa. Eso sí, siempre hay que asegurarse de tener la ventilación adecuada. Cuidando el consumo de gas, también estás cuidando tu factura. Ministerio de Energía y Minería, Presidencia de la Nación. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal. Director, profesor Dr. Miguel A. Lacour. Tratamiento integral combinado. Otorrino más alergia. Procedimientos no invasivos láser. Supera el deterioro estético causado por la rinitis alérgica. Revitaliza y rejuvenece el rostro del paciente alérgico. Perfecciona la cirugía plástica facial y la medicina estética anti-aging. Control del asma, el ronquido y la apnea del sueño de origen nasal. Brinda una superior calidad de vida con mejor estética facial. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal. Avenida Santa Fe, 1611, Buenos Aires. Teléfonos 4-812-6122 o 5238-0045. Entre todos, podemos cuidarnos de la gripe. Si estás embarazada o fuiste mamá recientemente, si tenés algún chico a cargo menor de 2 años, si sos profesional de la salud, si tenés más de 65 años o si considerás que tenés algún otro factor de riesgo, acércate a cualquiera de los 55 centros de salud de la ciudad y vacunate gratis contra la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Siento
Buenos Aires. Para el alma mía no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día me gasto los miedos, las suelas y el traje. No podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo, porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano, y me cuesta tanto el mango que me gano, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo, Buenos Aires, mi ciudad. Que me des la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente. Te quiero, Buenos Aires, y a tu gente, y entre tu gente sin querer te encuentro. Me encuentro porque soy como vos, que se niega o se da. Continuamos en Diplomacia Política y Economía, hoy con temas bastante interesantes para analizar. Y bueno, acá escuchamos todas las voces, ¿cierto? Como digo siempre, nadie es el dueño absoluto de la verdad y hay temas para desarrollar. Por eso hoy vamos a entrevistar al señor José Luis Bichara. Hola. Hola, buen día, Horacio, ¿cómo estás? Bien, bien, José Luis, realmente para nosotros es muy importante en estos momentos tan especiales, ¿cierto? A través de lo que ha ocurrido la semana pasada en esta votación que se ha producido. Me gustaría escuchar tu opinión, ¿cierto? Acerca, ¿cómo viste el resultado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué incidencia va a tener en el futuro? El temario ahora también de las declaraciones de nuestro Papa, también, ¿cierto? Un poco realistas o no, ¿cierto? Así que te escuchamos, José Luis. Bueno, mira, Horacio, bueno, en primer lugar, gracias por el llamado, la invitación y un saludo a toda a tu audiencia. Vos sabés que desde mi profesión, ya de hace más de 30 años, que además de filósofo y teólogo, soy especializado en droga dependencia, en prevención y asistencia de las adicciones, ¿no? Además me doctoré también en este área ya hace varios años. Entonces, mi defensa es por la vida en todos los sentidos. Cuando trabajo en el tema de las adicciones, trabajo por una defensa de la vida, de la salud, de las personas, y con un fundamento humano, humanístico, si querés, y cristiano. Yo estoy absolutamente a favor de las dos vías. Lo que pasa es que desde lo biológico nos han llevado a tener que afirmar la importancia de las dos vidas, es casi como una grieta más, ¿no? Hay que optar entre la vida humana, que es desde la concepción y la ciencia no tiene ninguna duda de eso, y la vida de la madre, y es una falsa elección esto. Esto es un tema absolutamente ideológico, que tiene muchísimos intereses económicos, que exceden incluso a nuestro país. No por nada el padre Pepe en su momento en el Congreso relacionó el tema del aborto con ciertos requerimientos del FMI, y esto no es nuevo, ¿no? Está relacionado con una cuestión de control poblacional, demográfico para Latinoamérica, y que esto viene desde hace muchos años. La verdad que tener que elegir entre una vida y otra vida, me parece que es una falsa opción. Cuando uno defiende la vida, entonces, bueno, hay que decir que hay que defender las dos vidas. Mirá, el nuevo obispo
el arzobispo de La Plata, en su homilía, Monseñor Fernández, planteó con datos certeros que hay 250 muertes por año en Argentina, 250 por año en Argentina, de madres, digamos, por nacer. Y de esa cantidad, más del 80% tiene que ver con desnutrición y problemas relacionados a la pobreza y a la salud, y no por aborto. La gente pobre, la gente humilde, la gente de baja condición, no son los más desesperados en ir a abortar, ni siquiera están, es más, son las familias que tal vez necesiten planificación familiar porque no la tienen y tienen un montón de hijos, pero no son las familias. Yo he trabajado y trabajo en lugares muy humildes, en asentamientos, en villas, en el interior del país y en el conurbano bonaerense, y también en Capital Federal. Te puedo asegurar que la gente humilde, esto lo digo con conocimiento de causa, no son los que van a hacerse abortos casi, digamos, en masa, al contrario. Son gente que, tal vez el otro extremo, ¿no?, quedan embarazadas y tienen un montón de hijos, como decía recién, sin una buena y sana planificación familiar. Y la verdad, cuando vos escuchás estos datos, que te hablaban de 500.000, son todos números falsos y indemostrables, y te das cuenta que realmente son 250 por año, pero el 80% o algo más tiene que ver por condiciones sanitarias, de salud e incluso desnutrición, de cómo llegan esas madres, y no es por aborto. Entonces ahí la verdad que cambia el panorama. A mí me sorprende mucho cómo han votado los diputados, sobre todo algunos que conozco personalmente, y la verdad que me han decepcionado, ¿no? Gente incluso que se dice cristiano, gente, no sé, te puedo mencionar, por ejemplo, un Daniel Arroyo, pero te puedo mencionar varios más, que la verdad que han mostrado una incoherencia total. A mí, Lilita Carrió, en general, es más lo que no me gusta que lo que me gusta, pero tengo que reconocer que, por lo menos en ese tema, ha mostrado coherencia. Es verdad, y gente es verdad. Que conozco, no. Sí, discúlpame, sí. Tengo una consulta. En uno de los párrafos que hablaste en una declaración del padre Pepe, donde realmente conozco bien lo que ha hecho este hombre realmente en la villa de Zabaleta, hace muchos años, sí. Ya te hablo de 15 años, por no decir 20, y aparte tiene los colores míos, que es de Huracán. Entonces yo realmente, mi pregunta es, cuando vos relacionaste el padre Pepe con el Fondo Monetario, ¿a qué se refiere esto? Porque recién tocamos el tema del fondo, que como no leímos todavía el contenido, apuntando a los jubilados principalmente, ¿qué medida van a tomar? ¿En qué se basa el padre Pepe de que esta ley, si saliese, y tiene una connotación económica? Mira, yo escuché y leí la presentación, y además está en las redes, de lo que el padre Pepe dijo en el Congreso en esa oportunidad. No soy exégeta, ni me voy a poner en exégeta de Pepe, al cual además conozco, es amigo personal, lo aprecio un montón, y periódicamente voy a la villa en la Cárcova de José León Suárez, donde él vive y está haciendo un trabajo espectacular. Esto es en el partido de San Martín, José León Suárez. Sí, sí. Él no profundizó ese tema, sino que hizo una mención en un contexto donde él lo que estaba diciendo, que no es una cuestión meramente de salud. A ver, quiso dar un paso más allá y mostrar que es un tema que también está relacionado a una cuestión económica y a intereses que exceden incluso a la Argentina. Y yo pensé que ese tema, al escuchar a un diputado, el que siempre está con una camperita amarilla, ¿cierto? Ah, sí, el de Salta, ¿no? El salteño. Y él también relacionó, lo que interpreté yo, que había también un hecho económico en todo esto.
y uno no es médico, no puede profundizar un tema, pero sí escuchar qué realmente se podía hacer con ese feto, ¿cierto?, que se extrae. ¿Correcto? ¿Qué tipo, a nivel económico, comercial, se realiza? Por eso cuando él dijo de poner un lugar específico, aquella persona que realiza el aborto, automáticamente llevarla a un punto para saber dónde está físicamente. Por eso, en esto hay muchas connotaciones, ¿no? Y te digo más, el otro día yo me quedé muy... con la familia estábamos viendo este programa de la señora que ya cumplió 50 años en la televisión, con el y estaba, no sé si lo viste, estaba el ministro de de salud, salud. Y en un momento a él dice que el vocero, la vocera era esta señora, ¿cierto? Que realmente opinaba. Y dio cifras que no tienen nada que ver con lo que estás diciendo, ¿cierto? De 250, sino era una cifra tremenda. Entonces yo digo, y pensaba en voz alta, y digo, esto me parece que está armado para que realmente esa persona que está frente al ministro sea la voz oficial, ¿correcto? O sea que acá hay, como siempre, ¿no? Se toman determinaciones y nunca sabemos a qué se apunta. Lo estamos viendo con el tema del fondo, que todavía no tienen reglas claras de lo que está escrito. Exacto. Ahí. Entonces, es preocupante por muchos motivos, ¿cierto? Y a veces el comportamiento de los legisladores, ¿cierto? Con estos cambios que hubo en último momento, estas negociaciones que hubo, ¿es cierto? Exacto. Nos da a nosotros, como ciudadanos comunes, ¿quiénes son los que toman las determinaciones por nosotros, no? Totalmente, totalmente de acuerdo, Horacio, y yo me hago las mismas preguntas que vos. Creo que no es casual que estos cuatro diputados de La Pampa se hayan dado vuelta en acá sí se puede decir entre gallos y medias noches, porque fue de la madrugada, más cerca de la mañana, que se hayan dado vuelta y al día siguiente haya salido, y esto es, se puede buscar, al día siguiente salió en el boletín oficial una partida muy grande presupuestaria a la provincia de La Pampa. O sea que no me parece que sea casual. No, por supuesto, importante dinero, muy importante. Mi compañero Carlos te va a hacer una pregunta, José Luis. Sí, José Luis, sí, claro. Buenos días. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bien. Y bueno, preocupado con toda esta temática que creo que es muy compleja, que tenemos que analizarla con objetividad y tratar en lo posible de poner la pasión fuera de la discusión, porque cuando ponemos mucha pasión ahí se complica la cosa, y tratar de ser objetivos. Me pregunto si los seres humanos hablamos que a partir del momento, del instante de la concepción, ya existe la vida. ¿Qué clase de vida sería esa, considerando que hay un diputado que dice que se podrían utilizar órganos de un embrión o cosa por el estilo? Y por otro lado, ya en términos más prácticos, ¿no? Me pregunto, ¿qué pasa con la madre que tiene un hijo no deseado? Seguramente para ninguna mujer es un momento feliz tener que recurrir, que ir a un aborto. No creo que nadie lo haga porque sí, por deporte, sino que debe ser una situación muy conflictiva que debe dejar secuelas terribles. Pero ¿qué pasa si esa mujer tiene que seguir con un aborto de un hijo no deseado, producto de una violación o de una situación compleja? Y si ese hijo no deseado, que hoy decimos que defendemos la vida de ese muchacho, el día de mañana se convierte en un delincuente juvenil. Porque yo he escuchado a muchos políticos decir que hay que matar, que tiene que existir la pena de muerte para algunos delincuentes. Pero, a ver, ¿cómo es esto de que se defiende por un lado la vida y por otro lado decimos, bueno, no, a los delincuentes hay que matarlos? ¿Qué pasa si ese hijo no deseado se da la circunstancia de que nace, prospera, se convierte en un niño, en un joven, en un adolescente, y después
por tener padres que no lo consideran, que no lo tienen en cuenta, se va para el lado de la delincuencia. La vida vale antes de que naciera, en el momento que es un embrión, que es un feto, pero si después toma una decisión inadecuada, ¿hay que matarlo? No, yo no creo eso, porque vos lo que planteás es, bueno, ¿qué pasa si es un delincuente? Y yo me pregunto, ¿qué pasa si es un Gandhi, o un Martin Luther King, o un Messi? No necesariamente, a ver, tenemos testimonios, y en las redes también está circulando, gente muy, desde Messi en adelante, hay testimonios de muchísima gente que... agradece a sus padres que no abortaron, porque en algún momento pensaron en la posibilidad de abortar, y hoy son gente sumamente reconocida, y tenemos, y había en esos testimonios, que insisto, están en las redes, y bueno, ahora yo estoy en la calle, pero si no podría buscarlo y transmitírselos, pero tenemos artistas, deportistas, religiosos. Hay un expresidente de Europa, o sea, hay un montón de gente que agradece a sus padres, en algún caso agradece a una tía, a un abuelo, a un sacerdote, a un pastor que habló con los padres, en este caso con la madre, que iban a abortar. Yo no creo que hay que pensar que porque un chico, un bebé, un embrión sea no deseado, necesariamente tenga que ser delincuente. Porque también conocemos casos de delincuentes, y yo creo que tenemos las cárceles llenas de delincuentes de verdad, y que si hablamos con las madres, seguramente las madres desearon tener ese hijo. Lo cual me parece que el deseo de una mamá no predetermina el destino y la voluntad y la libertad de un chico, de un hijo por nacer. La verdad es que el derecho a la vida es un derecho absoluto, y que lamentablemente que una mujer haya venido, lamentablemente, porque si tuvo relaciones, quedó embarazada, me parece que hay que hacer un trabajo previo. Creo que no hay que estar como emparchando baches, sino hacer un trabajo a largo plazo de prevención. Creo que hay que trabajar mucho en educación sexual. Y también ayudar y hacer que la gente se haga responsable de sus actos, porque si no, todos somos víctimas aún de los propios actos que hacemos. Y no estoy hablando del caso de la violación, donde ya la ley argentina habla del tema, y la verdad que están incluidos en la discusión lo que en la ley ya está, donde habla de tres casos muy concretos, ¿no? Que es en el caso de muerte, de posibilidad de muerte de la madre, el caso de una mujer, dice el texto, que no esté, digamos, en su cabal, es discapacitada, etcétera, o el caso de violación. Igual yo creo que en el caso de una mujer, digamos, que no está en sus cabales, me parece que eso, si no es violación, roza ese tema. Pero esto es otro tema. Esto ya está, lo cual hablar de esto es algo que ya está, digamos, en la ley. Ahora, interrumpir el embarazo no deja de ser un acto de interrumpir la vida de un ser humano. Entonces, es más, nos han tratado de confundir hablando de persona humana, y la verdad que el término persona es un término filosófico, y que me parece que introducirlo en la discusión lo único que hizo fue, digamos, embarrar la cancha. Porque la verdad que no estamos hablando de una cuestión filosófica si es persona o no, porque hace no tanto tiempo se pensaba y se discutía si era persona humana los negros o los aborígenes o un discapacitado, y actualmente podemos pensar y discutir filosóficamente si es persona humana alguien postrado en estado vegetativo o que tuvo un ACV. Me parece que ese no es el punto de discusión. El punto de discusión es si es vida humana o no. Y la verdad que la ciencia dice que es vida. José Luis, y es vida humana, obvio. Es un tema bastante para analizarlo, para profundizarlo. Yo lo que digo a veces es por qué las campañas, ¿cierto? Las campañas políticas, no se dice lo que se va a hacer, ¿cierto? Porque yo pienso que lo que nosotros tenemos que buscar
es la integración de toda la población y cada vez veo que hay mayores grietas. Y uno empieza a pensar por qué nuestro presidente lanzó esta idea, ¿cierto? A veces uno puede pensar que lo lanzó por la situación económica, porque acá desviamos siempre las cosas, ¿cierto? Hoy estamos un mes de fútbol, pero paralelamente vos fíjate que ya hoy el dólar está en 28.50, arrancó con 28. O sea, hay mucha incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, nosotros que pensamos en política de Estado a largo plazo, para que vengan las inversiones, yo me pregunto, ¿no? Estando del otro lado del mostrador, ¿vendríamos? Hay un tema que me interesa de los que vos hablaste y que desarrollás, que es el tema de la drogadicción, ¿cierto? Eso es un tema que me gustaría, a la medida de tus posibilidades, que un día vengas a la mesa, así... ¿Cómo no? A mí me gusta tener a las personas que entrevistan en la mesa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacemos intercambio, participamos todos, y a veces la distancia... nos aleja. Yo, José Luis, yo te agradezco mucho y como por supuesto nos mantenemos en contacto y en la medida que tengas posibilidad te esperamos el próximo lunes. El próximo lunes, Dios mediante, si querés lo confirmamos en la semana. Perfecto. Y estoy personalmente compartiendo este grato momento con ustedes. Muchas gracias. Bueno, el doctor José Luis Bichara, que realmente nos ilustra. Cada uno escuchamos todas las voces, decimos, ¿cierto? Nadie somos los dueños, la verdad. Yo me hubiera gustado que esta ley se sentase en una mesa entre ellos, los dos, y ver y analizar objetivamente. No para tirar agua para un molino, para el otro, porque ustedes fíjense que directamente dentro de cada bloque también hay divisiones. Entonces esto debe acercarnos más, de unirnos más, yo pienso que nos aleja más. Y por eso mismo la declaración de nuestro Papa, ¿cierto?, de relacionar esto con el nazismo, pero con guantes blancos, uno empieza a analizar que esto cada vez va a estar más complejo. Y lamentablemente... ¿cierto? A veces se tiran cosas al mercado para tapar otros temas, o sea, no por un objetivo, porque si los presidentes cuando son candidatos dicen que dentro de uno de los puntos va a estar el tema del aborto, nosotros como ciudadanos comunes podemos estar de acuerdo o no. Entonces cuando ponemos el voto en la urna, somos conscientes de lo que ponemos. Ya por lo menos un presidente... después del tiempo lo dijo, y si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Muchas gracias, José Luis. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal. Director, profesor doctor Miguel A. Lacour. Tratamiento integral combinado. Otorrino más alergia. Procedimientos no invasivos láser. Supera el deterioro estético causado por la rinitis alérgica. Revitaliza y rejuvenece el rostro del paciente alérgico. Perfecciona la cirugía plástica facial y la medicina estética anti-aging. Control del asma, el ronquido y la apnea del sueño de origen nasal. Brinda una superior calidad de vida con mejor estética facial. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal. Avenida Santa Fe, 1611, Buenos Aires. Teléfonos 4812-6122 o 5238-0045. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. facebook.com/Ecomedios1220. Entre todos podemos cuidarnos de la gripe. Si estás embarazada o fuiste mamá recientemente, si tenés algún chico a cargo menor de 2 años, si sos profesional de la salud, si tenés más de 65 años o si considerás que tenés algún otro factor de riesgo, acércate a cualquiera de los 55 centros de salud de la ciudad y vacunate gratis contra la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Continuamos en Diplomacia Política y Economía. Estamos en AM 1220, Cadena Eco. Para vernos y escucharnos, ecomedios.com. Y para comunicarse con nosotros, 4325-1220. Bueno, estos temas que hemos entrevistado recién al doctor Villara, son todos para analizar. Nadie es el dueño de la verdad absoluta. Por eso es importante la democracia. Pues si no, nos imponen las cosas por decreto y tómelo o déjelo. Vamos a cambiar un poquito el temario. Después la vamos a entrevistar a la escritora Ana Diamante. Yo recién hablaba de algo que me preocupa, que es el tema de los que no trabajan ni estudian, ¿cierto? Por eso quiero en general invitarlos a todos a un concurso emprendedor 2018 que está armado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Creemos en el desarrollo de nuevos proyectos e ideas, por lo que premiamos aquel emprendimiento que tenga un perfil innovador, un compromiso ambiental y social, un potencial para exportar. Y va a haber premios realmente de 100.000 pesos, una cosa interesante. Esta recepción de proyectos va hasta básicamente hasta el 10 de la evaluación de proyectos, ¿cierto? Hasta el 10 de agosto. La entrevista a los candidatos va a ser en agosto y se va a entregar el premio en septiembre del 2018. Para la inscripción, las bases y realmente comunicarse o entrar en la página www.cac.com.ar. Esto es un emprendimiento de tres organizaciones muy importantes: la Universidad CAES, la Usina de Emprendedores y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Yo realmente, como hombre del sur, hombre de Pompeya, de Parque Los Patrillos, estoy muy entusiasmado por muchos motivos, ¿cierto? Primero porque esta transformación que hay en Parque Los Patrillos y junto a la Universidad CAES con la Cámara, está ya en la construcción de una nueva universidad, donde a veces uno piensa en que todos tenemos que estar capacitados, en cualquier tema, ¿cierto? Porque vamos a suponer, las jóvenes, ¿cierto?, de 12, 13 años, que entran a la escuela secundaria, ¿qué conocimiento tienen de su cuerpo, de sus relaciones futuras? Todo un tema. Está bien, en la época que nosotros éramos jovencitos no existía el diálogo que existe hoy, no existía toda la comunicación, pero es importante a nivel profesional. Yo no digo que pongan una materia, pero por lo menos, ¿cierto?, una vez por semana, una persona experimentada, ¿correcto?, para que ellos empiecen a opinar también y conocerse, porque si en la casa no tienen la información, lo grave es cuando se lo da un amigo o una amiga. Entonces automáticamente, ¿es científicamente correcto lo que le transmite? Entonces me parece que el tema educativo, es clave en todo este temario. Por eso, en cualquiera de las cuestiones, cuando uno no está preparado, como digo yo, toca de oído. Por eso decimos que somos todos escritores, somos todos. Yo a veces cuando hablo con Carlos y él se especializa en unos temas, que yo digo, yo no estoy en este temario, yo puedo discutir hoy de comercio internacional, puedo discutir de diplomacia, puedo discutir de muchos temas, pero en otros tengo que seguir aprendiendo, y cosas que no ocurren, ¿cierto? Y anteriormente hablaba un poco de las ventas del Día del Padre, ¿cierto?, que ya finalizaron. Las ventas del Día del Padre cayeron 6.4%, ¿cierto? Y es preocupante. Es en la comparación interanual contra una temporada pasada, ya que había tenido una retracción del 3.6. O sea que básicamente seguimos en caída. Entonces realmente es lo que decíamos recién. ¿Saben cuál fue el ticket promedio de gasto? Promedio, 680 pesos. O sea que hoy, ¿cierto?, nos damos cuenta que realmente en promedio estamos destinando a hacer un regalo al padre, por decir un temario, ¿cierto?, en ese promedio. Por supuesto que hay picos, ¿no?, porque hay gente que tiene mucho dinero y, bueno, es otro temario. Pero vamos a hablar en forma general. Por eso el Día del Padre igualmente es una fecha que comercialmente viene perdiendo peso en los últimos años.
se prioriza más el encuentro con la familia que el regalo, ¿cierto?, entre sí. Por eso, esta temporada, lo que más abundó fueron reservas en los restaurantes o pedidos de comida tipo modalidad delivery. Las familias priorizaron poder comprar en cuotas sin interés y no para todos lados se podían conseguir esas condiciones. Pero también hay un temario. Yo lo he visto el otro día, cómo los supermercados ya ponen carteles que a partir del 1 de julio las tasas de interés por demora se van a incrementar. O sea, está, si no me equivoco, hablaba de 70%. Recién hablábamos de comprar un departamento en 1969 con el 14, y estoy hablando del 70. Por eso hoy muchas personas, en nuestra sugerencia, en las medidas posibilidades, tienen que pagar lo que consumen a los 30 días, porque las tasas de intereses son feroces. Y, o sea, nosotros que somos enamorados de la patria productiva, seguimos todavía con la patria financiera. Porque a mí me gustaría saber realmente este negocio o negociado que se hizo con esta trepada del dólar. A veces uno escucha información, pero al no tener los papeles no puede profundizarla. Porque mucho este desfasaje del dólar al 20, al 25, lo han comprado bancos internacionales. Entonces, automáticamente, son cifras del 20 al 25, son 5 puntos. Estamos hablando casi de un 25% de ganancia en un mes, donde a nivel internacional, y hablando en dólares, esto puede llegar al 3%, al 4%, pero 25%, y hay alguien que está haciendo negocio. Pero para que haya estos tipos de negocios, están los que no les importa la patria, esa es la palabra, les interesa sus beneficios personales. Porque si yo estoy en la operativa, Carlos, y te aviso a vos, invertí en esto porque yo sé que en tanto tiempo se va a trepar, no tenés riesgo empresarial. Y el riesgo empresarial es cuando uno monta una empresa produciendo un producto, lanzándolo al mercado, haciendo publicidad para el producto, contratando a personas, y después las ventas no acompañan. Entonces, automáticamente, el hombre tiene riesgo empresarial. Pero acá no hay riesgo empresarial. Por eso los que están en la política, ¿cierto? Sería bueno que lleven la escarapelita azul y blanca, pero que la lleven realmente, no maquillaje. O sea que a mí personalmente, posiblemente sea antiguo, ¿no? Realmente tengo otra concepción de todas estas cuestiones. Y realmente me parece que en un momento hay que modificarlo. Yo no sé si es con este gobierno, con el otro, o yo no lo veré. Pero realmente hay que tener conciencia de que lo más importante es la gente. Y hoy, lamentablemente, los han engañado nuevamente, porque todos pensamos, ¿cierto?, que esto se iba a modificar. No cabe ninguna duda, después de 12 años con un sistema que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo. Pero pensábamos que realmente hoy la situación iba a ser más beneficiosa para todos. Y realmente hoy lo que es muy preocupante es la incertidumbre. Porque cuando hay incertidumbre, y más a la gente mayor, que saben que la regla se está terminando, y dice, ¿y ahora qué hago yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién me defiende? Por eso vamos a decir que mañana a las 15 horas frente al Congreso. Mañana a las 15 horas frente al Congreso, todos los jubilados, la gente mayor y los que quieran acompañar a los jubilados, los esperamos. Es una invitación donde todos tenemos que participar. La ciudadanía también la construimos, no para cortar la calle, para perjudicar a nadie. Pero las herramientas que tenemos en democracia, los ciudadanos son esas, de poder expresarnos, tratar de expresarnos libremente y hacer sentir esa necesidad. Cuando no nos escuchan en ningún espacio, bueno, tenemos que hacernos escuchar también nosotros, de modo pacífico, pero nuestra voz se tiene que oír, tiene que ser intensa. No, me parece perfecto.
Bueno, vamos a charlar un poquito con nuestra invitada de hoy, la señora Ana Diamante, para que nos ilustre con su libro, ¿cierto? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el contenido? Bueno, gracias. El título de mi libro es Las pieles de la cebolla, y parecería ser un título un poco raro para un libro de poemas, pero en realidad no es solo un libro de poemas. El poema es la manera que elegí yo para relacionarme con los demás, pero habla de la vida. Yo trabajé durante 30 años como masajista, y las pieles de la cebolla tienen que ver con las pieles que uno va moviendo, removiendo cuando hace masajes. Es pieles directamente relacionadas con el alma, directamente relacionadas con la mente. Debajo de cada piel hay una historia del que le estás haciendo el masaje y una historia tuya. Y esas historias se relacionan. Con los poemas pasa lo mismo. Cuando uno hace un poema, cuando uno escribe un libro sobre cualquier tema, aunque no sea un poema, uno está abriendo una puerta, inmediatamente deja de ser de uno y pasa a ser del otro también, y entre las dos personas hay algo en común. Y una de las cosas que me pasó desde el momento en que empecé a escribir fue sentir que a la gente le conmovía, y le conmovía, le traía recuerdos, los hacía pensar. Entonces, por eso Las pieles de la cebolla, y tiene un título complementario que es De amores contados y pintados, porque cada poema, más duro o menos duro, es una historia de amor. Es el observar al otro en su accionar. Amor de todos los tipos, digamos. Yo vengo desde el interior, soy de Olavarría, y cuando hablabas del Rotary hoy usted, recordaba el Rotary de Olavarría, que ha accionado tanto en los colegios, con el funcionamiento, la educación de la gente. ¿Usted es Rotary también? No. Yo no soy del Rotary. Y no. Me gustaría incorporarla al Rotary de Parque Los Pastrillos. Ah, ¿no? Me encantaría, cómo no. Yo le digo porque a veces uno empieza a analizar y nosotros cumplimos ahora 8 años. Tengo un premio del Rotary de Flores con el tema de poemas. De poemas. Justamente, que ellos también incursionan mucho en pintura, en arte en general. Por el tema de Rotary es una cosa que uno realmente cada vez lo interpreta más, lo siente más. Yo personalmente, cuando me pidieron que lo fundara, el de Parque Los Pastrillos, un poco me negaba al principio, porque digo, realmente lo que hace Rotary lo hago yo desde los 20 años, sin el título de Rotary. Y hoy me doy cuenta que no estaba equivocado, porque nosotros hacemos muchas acciones de servicio. Seguro. Hacia las escuelas, hacia los hospitales primordialmente. Entonces, es un tema que uno tiene que tener la sensibilidad de pensar en el otro, cosa que a veces no ocurre con los políticos, ¿cierto? Seguro. Están pensando más hacia ellos mismos y hacia su familia. Por eso a veces uno empieza a pensar cuántos familiares hay dentro de la política, porque tienen el poder de determinación. Entonces, a veces uno, como ciudadano común, en este aspecto se pone muy mal, ¿no? Yo realmente digo, Ana, seguramente la vamos a invitar un día al Rotary de Parque de los Patricios. Nosotros ahora tenemos el cambio de autoridades en la primera semana de julio. Uh-huh. Y el 8 de julio se cambia la gobernación tremenda, ¿cierto? Como decía anteriormente, y vamos a tener un gobernador realmente que lo conozco hace mucho tiempo, que estuvo acá con nosotros, ¿cierto? Entrevistado, Horacio Moyo, pero en aquel momento era un poco, él es representante del club Rotary Montserrat. Ajá. Que se reúnen al mediodía, a veces yo voy ahí en el hotel NH los días jueves. Nosotros del Parque Los Patricios nos reunimos los días miércoles, ¿cierto? Nuestra sede está ubicada ahí en la Avenida Caseros 2945, primer piso. Y yo también a veces voy al Rotary de Nueva Pompeya, pero yo soy pompeyano, entonces uno nunca debe olvidarse
de sus orígenes. Seguramente, ¿no? Que nunca. Entonces, por eso cuando yo la he conocido a Ana, estamos en una actividad que nos habían invitado. Bueno, yo fui nada más a escuchar, no que me quise involucrar, porque me llamaba la atención, sería bueno que estés en el panel. Digo, hubiera no, no. sido hermoso que hubiera estado en el panel. No, no, entonces dije, no, la primera vuelta voy a escuchar, voy a escuchar. Pero lo que pasa es que uno desarrolla cada tema de lo que fuera, ¿no? Y bueno, el otro día casualmente el Club Atlético Huracán entregó unos premios a los socios vitalicios, ¿no? Y que hayan cumplido más de 70 años y más de 50 años de socio. Yo estoy ya por cumplir casi 60 años de socio y más de 70 años. Realmente fue un hecho y por eso lo tomé para que mañana Rotary también hiciese algo con los vecinos. Yo estoy, Carlos, y yo no sé en tu zona que te manejás, qué actividad hizo la comuna. La mía, yo estoy muy... no hicieron nada, por lo menos. Porque dicen que nunca tienen dinero. ¿Cuánto puede costar hacer 10 diplomas? 10, ¿eh? No, vamos a hacer 8 diplomas. Nuestra comuna tiene Pompeya, Parque de los Patricios, La Boca y Barraca. Elegir 2 vecinos participativos de cada zona y invitarlos a la comuna y entregarle un diploma, porque a quién no le gusta, como Ana, Alicia nos dice siempre, les voy a leer algo para una caricia para el alma. ¿Cierto? Que uno recibe un diploma y dice, doña Margarita, por su comportamiento, por su dimensión, le entregamos este. Tiene un valor económico, tiene un valor afectivo. Yo creo que eso tiene que ver un poco con el tema que yo trataba el día que me tocó ser panelista, que era el tema de la pequeña aldea, que yo decía que si cada uno de nosotros, fuera de todo lo que sea político, si cada uno de nosotros se ocupa de esa gente que conoce, con la que ve, a la que ve todos los días, empezando por el padre, el hijo, el abuelo, también rescatando la posición del abuelo, que se ha dejado mucho de lado, que el abuelo no está tanto, cuando yo era chica, mi abuela estaba en mi casa. La abuela formaba parte de la familia hasta que se moría. Si nos ocupamos un poquito de la pequeña aldea, todo puede ser como, puede tener una multiplicación progresiva, pero de corazón, en realidad y con educación. Cuando yo escuchaba recién el tema del aborto, me parece que el aborto hay que hablarlo primero en la familia, pero hay que hablarlo con educación. También es un tema de amor, educar al otro. Tengo una hija maestra, y ella me dice, mamá, yo tengo que acercarme desde la escuela a los chicos con la educación. También la escuela sería un punto donde los padres podrían reunirse para recibir la educación que no tienen, para dársela a los hijos. Eso es fundamental. Es un punto de contacto muy importante. Pero yo eso lo entiendo porque yo soy hijo de migrantes, ¿cierto? Mis padres llegaron hace más de 100 años a la Argentina. Tuvieron que aprender el idioma. Claro. No han ido a la escuela primaria, ni secundaria, ni universitaria acá. O sea, con sentido común, aprendieron a leer, a escribir, ¿cierto? Sí. Pero por supuesto con limitaciones. Sí. Entonces, ese padre o esa madre, ¿correcto? Cuando tenía familia, no tenía ese diálogo con la hija, en este caso, ¿cierto? Por muchos motivos. Pues la hija ya estaba en el colegio primario, secundario, y tenía otro nivel de E, ¿cierto? Entonces uno, en ese sentido, nos falta mucho. Y yo siempre vuelvo a la educación. No sé, Alicia, cómo lo ves vos como mujer, ¿no? Sí, mira, vos sabés que yo también, mi descendencia es árabe y mi madre era francesa. Pero, como vos decís, no tenían instrucción. Pero, sin embargo, yo en eso diciendo con vos, había una claridad. No te daban demasiada detalles, pero te decían una cosa real. Cuidado, porque el hombre va a ir por vos para una cosa, y esa cosa en vos va a ser algo definitivo para toda la vida. Así que tené cuidado. Sin demasiadas instrucciones, demasiada cosita, pero
te alertaban, cuidado, vos te arriesgás, vos tenés que tomar la decisión, es tu cuerpo, es tu persona, el hombre va para una determinada cosa, con amor, sin amor, como que sea. Las víctimas vas a ser vos. No, no, yo lo comparto lo que decís, porque, bueno, pero acá lo más importante, vuelvo al año 2018. Ahora, perdóname, Horacio. No sabés quién es la madre y la hija. Te iba a decir, te escuchará la hija, que lo que vos decís, te dirá, no, mamá, ya es tu tiempo, ahora somos distintos. No, pero eso también que... las mujeres y las familias están arreando con eso también, cuidado. Pero yo, vos sabés que a veces veo madres y hijas, ¿cierto? Como un tema de competencias, cómo se visten, cómo se maquillan, todo un temario. Y yo digo, bueno, seguramente hay una comunicación muy importante. Si la hija tiene un inconveniente, debe ir a verla a la amiga, la va a ver a la mamá, ¿correcto? Decir, mira, mami, tengo este problema, se me ha producido tal hecho, ¿qué sugerís? ¿No? Pues es un tema muy delicado, porque inclusive, ¿vos pensás que hace 70, 80 años lo podían dejar al novio dormir con la novia en la casa de los padres? Impensable. Era impensable. Y la madre le dice, no, pero yo prefiero que se queden en casa, que compartan la habitación ellos solos, ¿cierto? Que vayan a otro lugar y todo un tema. O sea, se anticipa a lo que puede ocurrir o no. También siento que hace 70 u 80 años pasaba el hecho de que al hombre se le permitía todo tipo de libertades, apoyado por las mujeres, por nosotras mismas, ¿no? Cuanto más mujeres tenías, más canchero y piola eras, y la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio, por lo que creo que hemos sido las mujeres las que hemos colaborado a la mentalidad machista del hombre, a ese falso machismo, ¿no? Creo que la mujer y el hombre estamos hechos fisiológicamente por un motivo, y que por amor nos podemos disfrutar de muchas maneras, pero sí con educación, sí básicamente con la conversación. Y creo que algo que tiene muchísima importancia, la comunicación visual, la televisión, la radio, tienen muchísimo que ver en ese tipo de educación. En lo comercial, esto de que, como decía Horacio recién, que la madre y la hija se visten iguales. También se viste igual la nena de 10 y visten al bebé de negro, vestido como más canchero, como un hombre. Entonces es como que se hubieran fusionado los tiempos, ¿no? Una trampa, pienso. Una trampa total. Y mi hija como maestra, por ejemplo, siente que viene un alumnito y se dice, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Y yo cuando sea grande quiero ser traficante de drogas. ¿Por qué querés ser traficante de drogas? Porque tal cantante, no lo voy a nombrar, antes estuvo traficando drogas y llegó a ser lo que es. Chiquitos que vienen de la villa. Pero existe, Horacio. Es muy... No. Hay que trabajar sobre eso. Pero hay que trabajar sobre esa educación. Vamos sobre ese amor. Bueno, es un tema que realmente... El tema de la drogadicción es feroz, por un lado, por el hecho de la salud, cómo se destruye. Y por otro lado, están los que hacen negocios muy, muy importantes. Vamos a ir a un corte y si nos pasan un tanguito, porque no sé, yo con no, este temario no he escuchado. No está el técnico, Horacio. Mario, viste que se... Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal.
Director, profesor Dr. Miguel A. Lacour. Tratamiento integral combinado. Otorrino más alergia. Procedimientos no invasivos láser. Supera el deterioro estético causado por la rinitis alérgica. Revitaliza y rejuvenece el rostro del paciente alérgico. Perfecciona la cirugía plástica facial y la medicina estética anti-aging. Control del asma, el ronquido y la apnea del sueño de origen nasal. Brinda una superior calidad de vida con mejor estética facial. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal. Avenida Santa Fe, 1611, Buenos Aires. Teléfonos 4812-6122 o 5238-0045. Entre todos, podemos cuidarnos de la gripe. Si estás embarazada o fuiste mamá recientemente, si tenés algún chico a cargo menor de 2 años, si sos profesional de la salud, si tenés más de 65 años o si considerás que tenés algún otro factor de riesgo, acércate a cualquiera de los 55 centros de salud de la ciudad y vacunate gratis contra la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Y Boedo antiguo, grito del cielo, Pompeya y más allá la inundación. Tu melena de novio en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanejón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Su paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgias de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y la amargura del sueño que murió. Su paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Thank you.
Continuamos en Diplomacia Política y Economía. Estamos en AM1220, Cadena Eco, para vernos y escucharnos, ecomedios.com. Y para comunicarse con nosotros, 4325-1220. Ana, tengo una consulta. Sí. Creo que nos vas a hacerle algo, por lo menos. ¿Cómo no? Encantada. Sí. Lo dejamos en suspenso. Vamos a entrar ahora un poquito en el fútbol, que realmente hoy tenemos un invitado muy especial, el amigo Tommy, que realmente es un analista internacional en lo que es el fútbol, porque ha comenzado el Mundial, ¿cierto? Y realmente hay muchos batacazos con las apuestas. Sinceramente, todos en los reportajes que se hacía antes del partido con Islandia, automáticamente Argentina ganaba 4-0, 3-1, 8-0, no sé cómo era el temario. Y suerte que no perdimos, porque esa es la realidad. Y ahora se nos avecina un partido muy difícil con Croacia, no cabe ninguna duda. Y Tommy nos va a leer un poco algo que es sobre ese partido de Croacia, hablar un poquito de lo que podemos nosotros decir, qué quiere la gente. ¿Cuál es el equipo de la gente, Tomás? Hola, buenas tardes. Hay mucha diferencia entre la gente del país que opinan y el técnico por otra. La gente pide un equipo distinto, el más favorable, y el técnico por otra. No sé, por gusto a los jugadores, ese o no, es más confiable, y el técnico por otra, y la gente por otra. Hay un caso raro ahí metido dentro. Pues el caso de la gente pide a Armani en el lugar de Caballeros. Pues, y el periodismo, la gente, el ayudano, a la convocatoria hay seleccionado. Pero no conocen al grupo y convencen mucho a Caballeros. Y por parte de las capacidades, eso es lo que dijo. No, por supuesto. Pero es importante eso que nos estás transmitiendo. ¿Qué es lo que quiere la gente, no? Eso pesa también, ¿eh? Porque el amiguismo en el fútbol existe, ¿cierto? Y acá hay una persona que está sobre el bien y el mal, que es Messi, ¿cierto? Él, nos guste o no, yo no sé si el equipo lo forma él o no, porque eso yo desconozco, pero yo pienso que realmente, el otro día me gustó una actitud de Maradona, ¿cierto? ¿Cuál fue? Cuando erró el penal Messi, se levantó de su butaca para que la hinchada lo estimule. O sea, él que erró creo que 4 o 5 penales, sabe lo que se siente errar un penal. A veces uno que ha jugado al fútbol dice, ¿cuánto mide un arco? Un arco mide casi 7.50 de largo más 2.44 de alto. Es enorme. Es enorme, ¿no? Entonces él, como dicen los chicos, le tira una masita para que se luzca el arquero. Porque todos sabemos que Messi la puede poner donde él quiera, ¿cierto? Abajo, arriba o lo que fuera. O sea, que son esos días que, bueno, no salen las cosas. Horacio, yo creo, me quedé pensando lo que vos dijiste de Maradona, y hay algo que es fundamental, que es la autoestima del jugador. Cuando erró el penal, se cayó, y a lo mejor Messi no tiene, por ejemplo, la autoestima de un Cristiano Ronaldo, que tiene un ego superlativo, y eso también le juega a favor. Y al equipo también. Y es muy importante cuando se cae en esa situación que se quiere morir, que se quiere matar porque erró ese penal, que es trascendental, entonces que alguien lo aplaude y le diga, no, seguí, que vas a hacer otro gol seguramente. Hay que trabajar también la autoestima, me parece. No, estoy de acuerdo. Tomás, contanos, ¿qué cambios harías vos, en tu opinión? Sí, por mi opinión, cambiar el arquero, pero depende del conocimiento. Y Salvio no estuvo bueno, tipo cómodo para jugar lateral derecho. Se lo pondría a Mercado. Otamendi se lo bancó y es fundamental para el equipo. Y ojo, él haya convocado y un poco partido este año y de hoy al lado. Y Islandia, las alturas, los jugadores puesto fácil por la altura y era una ventaja. Y Falifico ya estuvo bastante mejor, no mal, Falifico como un 5. Pero también me parece que este jugador Pavón,
¿cierto? Deberían colocarlo de movida, ¿no? Ajá. Porque realmente uno de los errores para mí del técnico, que no es de mi gusto, ¿cierto? Es realmente hacer el seleccionado dependiente de Messi. Porque los que hemos jugado al fútbol, jugamos con un monstruo de esto. Y él tiene que recibir las pelotas, él las tiene que distribuir. Entonces no le quita la libertad al otro, como en su equipo, cualquiera que sea de ellos, de actuar, como podríamos decir, bien en el sentido de que, y está bien, me acompaña Messi, pero yo no dependo de Messi. Y no quiero que todas las pelotas pasen por Messi. Messi es parte del equipo. Y entonces me parece a mí que el técnico, yo no sé en qué está pensando, porque realmente, como decía Maradona, si no nos llegamos a clasificar, que no venga a Argentina, ¿cierto? Porque realmente es gravísimo. Donde fue muy prudente las palabras de Messi cuando se le preguntó a él, él dijo, íbamos a estar posiblemente entre los cuatro primeros equipos. Eso es prudencia. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con Croacia, ¿cierto? ¿Cuándo se juega con Croacia? ¿Qué día juega? Con Croacia, juegan el jueves, ¿no? El jueves, a las 15 horas. A las 15 horas, realmente, y después nos queda para el próximo martes. Seguiré sufriendo, gracias. Sí, a mí me hubiera gustado que jugase en este horario, entonces miramos el partido, a mí que me encanta comentar, yo soy futbolero, entonces le doy mi interpretación, yo el otro día, los cambios que hizo, ¿cierto? Yo lo venía viendo desde cuando, el primer tiempo, pero el hombre seguía el temario. Ahora, a veces estos golpes son buenos para reaccionar. Es cuando en la vida, alguien te reta, porque esto no está bien, esto lo tenés que mejorar. Entonces yo siempre uso una palabra, que la aprendí, ¿no? Hay que mirar para adelante. Si yo hasta ahora me equivoqué, es lo que fuese, ¿cierto? Automáticamente, mirándolo, lo puedo cambiar. Pero si nadie a veces nos reta o nos ordena y seguimos con lo mismo, tropezamos con las mismas piedras, en todos los órdenes de la vida, ¿eh? Es en el hogar, en la familia, en los amigos. Entonces me parece a mí que una vez esto es positivo para que tomen conciencia, porque realmente... Y hay otro tema, ¿no? Yo no tenía hablado con una persona que no entiende de fútbol y me decía una cosa muy certera. Me dice, Horacio, ¿a vos no te parece que un equipo, tiene que sentir en primer lugar la camiseta, su responsabilidad? Y tiene que estar en contacto todo el año, verlo. Ahora, si yo traigo a José de Hungría, al otro de Francia, al otro de Italia, al otro, y en muy poco tiempo. Aparte, ¿sabes qué? Tienen tanto dinero que realmente uno en el fondo empieza a pensar si me lesiono, ¿qué pasa? Punto número uno. Entonces me parece que lo que hay que hacer definitivamente a partir de este mundial, tener un técnico coherente y que realmente los jugadores sean nuestros, que estén jugando acá, que haya uno, dos o tres, me parece bárbaro, pero si empezamos a analizar, el 90%, por no decir el 100%, están en otros países. Entonces, automáticamente tienen contratos tan importantes. Me gustaría hacerles una pregunta. Yo no sé nada. Sí. Yo no sé nada de fútbol, pero para el Mundial lo miro. Pero así en una redondeo bastante lógico, pienso y digo, ¿Islandia tiene jugadores jugando por Europa? No. Bueno, entonces, respecto de lo que Horacio decía recién, los jugadores de Islandia juegan todo el año juntos y durante todo el año se conocen. Yo les tenía miedo de entrada como equipo contrincante, porque dije, ellos están unidos. Es como una familia. Es de nuevo el tema de la pequeña aldea, que yo digo, ¿no? Cuando todos nos unimos por un bien en común, seguramente que vamos a sacar un montón de puntos adelante. No, estoy de acuerdo. Y te digo más, yo soy muy observador cuando se cantan los himnos.
¿cierto? Bien. Me pasa a mí cuando canto el himno nacional argentino, lo siento, lo vibro y bueno. Y yo miraba cómo estos muchachos cantaban el himno, ¿cierto? Y los nuestros no lo cantaban de la misma forma, ¿correcto? No sé cuál es el temario, posiblemente yo sea muy patriota o muy nacionalista, lo que fuera. Y yo siento la azul y blanca, ¿cierto? Es como si entramos en temas políticos, el tema de las Malvinas, ¿cierto? Entonces automáticamente, es un tema que a mí me apasiona, seguramente vamos a empezar a tocar estas cuestiones, que son políticas de Estado, ¿cierto? Acá no hay maquillaje. Las Malvinas son nuestras y nos han usurpado en 1833. O sea que realmente hay puntos en común. Tommy, te digo algo. Seguramente ahora en la semana que viene vamos a analizar el partido con Croacia, a ver cómo nos va, ¿no? Sí, eso es un partido clave, fundamental para la clasificación. Sobre el tema del partido anterior, el normal, por ejemplo, el Mundial 90, perdimos a Nigeria, y mira dónde llegamos a la final. Recién arranca, paciencia, y vamos a ver lo que va a pasar el jueves, y vemos. Bueno, vos tuviste la suerte de estar hace unos cuantos días allá en Moscú también, ¿cierto? Y yo realmente decía, te hubieras quedado para ver el Mundial, ¿cierto? Bueno, realmente tuve una experiencia, Tommy, por eso muy importante con el fútbol internacional, ¿cierto? Inclusive él a veces me sugiere a mí los jugadores que tienen que comprar Huracán. Y realmente, y tiene razón, porque en el tiempo hay jugadores que él me los dice, que yo no los conozco. Claro, el que está buceando constantemente, a él le apasiona el deporte. Y entonces el otro día le digo, Tommy, ¿por qué no venís a opinar un poquito sobre el Mundial? Porque acá nadie es el dueño de la verdad. Escuchamos todas las voces. Así que te agradezco esta primera participación y te espero, por supuesto, el próximo lunes, Tommy. No, sí, invitación, igualmente. Bueno, realmente es interesante. Por ahí después te compramos el babero. Es el nick. Para mí, que yo a esta altura del partido me reía, puedo decirlo del babero, ¿no? Sabes que a veces yo digo, yo tengo dos perritos, ¿no? Y yo le digo a veces, ¿por qué no nos sentamos a la mesa? Le ponemos un babero. Y veo a veces películas de otros países. Sí, que lo sientan. Sí, entonces, llevan a las confiterías ahora. Entonces, ¿no? Yo le digo, entonces, yo soy hombre de marketing, ¿no? Y vos te das cuenta que los agentes de marketing se anticipan los hechos. Y es verdad. Carlos, contanos. Yo sé que están trabajando con algo que van a presentar en la legislatura, ¿no? Sí, el resultado de la síntesis del trabajo que venimos haciendo los vecinos. Nos nucleamos en la ciudad que queremos los vecinos. Llamamos la propuesta urbano-ambiental vecinal, que diseñamos a lo largo de los distintos talleres en el trabajo que compartimos en los barrios y en la legislatura. Y bueno, son temáticas que una docena, un poquito más de puntos, que están desarrollados, les voy a leer solo los títulos para que entiendan de qué se trata. Los temas son espacios verdes públicos y recreativos en los barrios y las comunas para todos. Accesibilidad permanente de la peatonalidad. Tema muy importante que hace a que podamos transitar todos por las calles, adultos mayores, gente con problemas de movilidad, niños, todo el mundo, porque hay veredas y hay calles que no se pueden transitar y hay graves problemas con la gente con discapacidad. Servicios de infraestructura concordante con las necesidades poblacionales y edilicias. Tenemos infraestructura muy antigua en la ciudad y en la medida que se sigue edificando, tenemos que pensar que todo el tendido eléctrico, agua, gas y demás queda limitado, queda obsoleto con el creciente tema de la edificación. Espacio urbano ambientalmente saludable, y acá hablamos mucho de los espacios verdes, de las metas anuales que tenemos, de tener la posibilidad de llegar a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son los 10 metros cuadrados mínimos de espacio verde por habitante, y hoy estamos abajo de los 4 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Tenemos otro tema que es el paisaje y patrimonio urbano, ambiental, barrial y sostenible, donde hablamos de la identidad barrial, hablamos del patrimonio urbano, hasta el turismo urbano, el turismo en los barrios,
que también es un tema que surgió en estas reuniones, ampliaciones y nuevas construcciones físicamente seguras y accesibles, que tiene que ver con regular la altura de los edificios por cuadra en función del ancho de la calle y del pulmón de manzana, y bueno, una serie de consideraciones que son bastante amplias. Movilidad y sistema de transporte público complementario y transversal con centros de transbordo multimodal, donde hablamos de crear más líneas de colectivos, completar las redes subterráneos, poner en valor las paradas de colectivos, que haya una distancia máxima, que no tenga que caminar más de 400 metros cada ciudadano para poder acceder a un colectivo. Ahí te interrumpo. Sí. Yo la vez pasada vino al barrio el jefe de gobierno, ¿no? Y yo le decía que 400 metros, como está pasando los metrobús, es demasiado. Es demasiado, es demasiado. Yo le decía, le digo, mira, yo te doy un ejemplo concreto y real. Vos tomás el colectivo 91, 128, lo que fuera, te hablo de Nueva Pompeya, si vos no te bajás en Perito Moreno, algunos te paran después del puente Alsina. Es verdad. Otros te hacen las tres cuadras hasta Roca, Rabanal, y te paran frente a un supermercado. Y le digo, una persona mayor que está con su bastón, ¿cierto? ¿Cómo puede hacer eso? Y los colectiveros tienen razón. Dicen, nosotros tenemos obligación de parar acá, listo, porque en el metrobús, viste cómo es el tema. Los que tienen la parada van por el carril derecho, el otro va por el izquierdo hasta el final. Entonces, cuando yo te escuché relleno de los 400 metros, yo le pondría sugerencias. 200 metros, en mi opinión, ¿no? Pero totalmente de acuerdo contigo. Vos sabés que en algunos casos lo que vos estás expresando excede. Hay paradas de colectivos que están a 700 metros de distancia. Es una locura. Que es un disparate. Sí. Hay gente que antes tenía la parada de colectivo en la esquina de la casa y hoy camina a esa distancia, 600, 700 metros, para tomar un colectivo. Y bueno, eso hay que realmente peticionar a las autoridades y decir dónde está la sensibilidad, aparte del conocimiento. Porque el temario es participar. Por eso yo soy un vecino participativo. Yo ahora estoy en la lucha de que una vereda me la extienda en un metro, por calculo 5 metros, para que el colectivo pueda parar ahí y las personas puedan subir. Yo no, te digo, estoy pendiente de la gente mayor. El otro día tomé un colectivo y si no le tomo la cintura a una persona, se viene para atrás seguro. Es verdad. Porque es verdad. Tiene una distancia entre el cordón y donde para el colectivo. Aparte, la mujer con un bastón y excedida en su peso. Te puedes imaginar que tiene el bastón para hacer un poco de palanca, una mujer mayor, porque debe tener más de 70 años, y le digo, no lo tomes a mal, porque viste, hoy tocas... Que no te acuse de acoso. Hoy tocas a alguien, y me miró y se sonrió, como diciendo, sígame tocando, como diciendo, ¿no? Es una forma de decir, ¿no? Pero yo lo miré el colectivero, hice silencio. ¿Sabes por qué? Porque no puedo estar constantemente yo personalmente en la calle haciendo observaciones. Llega un momento que vos parás la pelota. Aparte tampoco te escuchan mucho. No, pero independientemente que te escuchen, lo que están logrando es que ya no opinemos. Entonces yo, cuando viene el jefe de gobierno, el vicejefe de gobierno, los barrios, yo voy. Es como el tema de seguridad que hoy no lo tocamos. Ahora estamos todos preocupados porque el día 30 de este mes hay una modificación en la ciudad de Buenos Aires con respecto a las comisarías, con respecto a la policía de la comuna. Y a mí, cuando me traen un proyecto, dije yo, no, realmente está bien, hay que darle chance, porque nadie puede saber si es bueno o es malo. Pero realmente lo que estoy viendo también positivamente, un reclamo de hace mucho tiempo, que haya más motos de la policía. Sí, claro. A los motochorros lo tenés que seguir con motos, porque se suben a la vereda, te cambian la dirección y olvídate, chico. Y a su vez, los patrulleros tienen que ir con 2 personas. Yo sé que no tienen personal. Aprendí un término nuevo ahora. ¿Sabes qué hacen esos patrulleros que van de una persona? Pintan. Como saben que lo están llevando por la computadora ellos, automáticamente tienen que hacer el recorrido. Entonces pintan. ¿Pero qué pasa de pintar? Si vos ves que hay un asalto,
me parece que te tenés que bajar del coche, tenés que frenar, y solo donde hay una banda te liquidan. Entonces me parece que vamos a esperar ahora la próxima reunión que hay, porque se realiza todos los primeros jueves de cada mes, a ver hacia dónde vamos. O sea, yo siempre digo, cuando uno quiere hacer cambio, y bueno, hágalo, después vemos los resultados. Claro. Porque si lo criticamos antes que lo realice, no sabemos. Y yo no sé si en este tema toman Carlos. No, en este tema no, porque estamos hablando de código urbano y de edificación, pero es muy bueno lo que vos decís, esto de que pintan. Esto me explicaba un comisario. Si yo tengo que hacer un recorrido y me premian además, o sea, dicen que hice bien mi trabajo, sí, hice el recorrido, por ejemplo, en 20 o 30 minutos, que sería el tiempo que necesitaría. Pero en verdad, me dice, si yo cumplí con esos 20 o 30 minutos que me están pidiendo, es que no vi nada. Porque la función, precisamente, si yo estoy patrullando, estoy controlando qué pasa, tendré seguramente que intervenir en alguna situación. Entonces, si yo seguí de largo en 20 minutos, es que no intervine en nada. Y lo que estamos pidiendo es otra cosa. No, por eso, la medida que yo pueda colaborar con... Ya estamos colaborando en la difusión, por lo menos, ¿no? Y a veces uno no puede estar simultáneamente en varios lugares. Por eso hoy me pone muy mal en la función que cumplen los legisladores, los diputados, los senadores, porque realmente nosotros, como mayoría silenciosa, porque somos mayoría silenciosa, que no estábamos detrás de un partido político, ¿cierto? Para mí es un tema que, lamentablemente, si vos querés entrar a la política, tenés que estar dentro de un partido político. Es un tema bastante, bastante complejo. Vamos a seguir con este tema, porque si ustedes lo van a presentar el martes, ¿eso qué significa? ¿Que lo toman y lo discuten ahí o se lo dejan para estudiar? Lo estamos entregando. Los legisladores que están en la Comisión de Planeamiento Urbano, Andrade y Roy Cortina, se interesaron. Andrade está en el Frente para la Victoria y Roy Cortina en el Partido Socialista se interesaron a la propuesta, pero esto lo vamos a llevar a todos los legisladores para que vean que hay una propuesta alternativa. Y además, lo que pidieron estos dos que mencioné previamente es que el código urbano y edificación se trate en las comunas y en los consejos consultivos, que es algo fundamental. Vos sabés que es una de las cosas que yo lucho, ¿no? De acuerdo, hace 15 años atrás, yo en ese momento era el presidente de todas las colectividades de la Argentina, y había logrado que la legislatura aceptase en cada comuna un espacio para las colectividades. Pero ¿qué ocurre? Está el decreto, todo está en marcha. Y yo te voy a contar una anécdota, ¿no? Ahora se me va el espacio, el tiempo. Un día, no me gusta a mí decir, el jefe de la comuna no estaba al tanto de esto. Y yo le tuve que llevar, mira, es el decreto tal y tal firmado. Y me dice, no tengo espacio. Y digo, no, el espacio, yo estoy viendo uno ahí, que es donde se casan. Entonces yo ese espacio, una vez por semana, lo voy a ocupar. No como juez, sino para hacer las reuniones. Por eso hay que participar. Alicia. Lo dejamos, pero me hubiera gustado darle la entrada a Ana. La vamos a Ana, no, para no, otro no, día. No sé, es que, ¿tenés algo cortito para leer? Sí, o cómo no. Tenemos dos minutos. No, no, yo había visto el poema del árbol y me entusiasmé con el árbol de la vereda, me encantó. Hablando recién de algo que vos estabas, de algo que vos decías. Hay un poema cortito que se llama Valentía Urbana y dice: paciente, silenciosa mujer de origen boliviano, con los ojos bajos, esquiva la mirada, prolija, seria y embarazada, resignada viaja parada en apretado montón, variado manojo de almas, tropel en viaje que acepta el paisaje según su color, desde donde quien no reclama sufre la desidia del hombro cercano que oculta la mano al preciado favor que es poner el amor, acto solidario que un viaje precario deja al portador. Silenciosa y paciente, ella su panza protege, se aferra y se mece al ritmo del envión. Tanto me preocupa su resignación, su clara costumbre a la indiferencia, su serena conciencia, que no ampara rencor, que es normal el restarle importancia, lleva un fruto distinto dentro de su panza, es un niño,
como el tuyo o el mío, que si ella está acostumbrada a tu desidia insolente, a mi estúpida ignorancia, haya un valiente corazón que nos enfrente con el mezquino acto de negar el respeto a la vida, que si bien te han parido, debes conocer de sobra. Dar tu asiento cuando podés y debes es valiente compromiso en un mundo rescatable. Brindar una mano, una sonrisa, ser amable, te diferencia en la marea. Feliz de quien asoma la nariz a la necesidad en un paso para la humanidad que de la necedad te aleja y el amor nos embaraza como a esa madre que con su panza viaja, parada, esperando sin esperar a que le cedas tu lugar. Hermoso, bueno. Gracias. Realmente interesante y bueno, hay que dar un poquito también al alma. Bueno, el programa se está terminando, yo Alicia como siempre... Ahora sos la capitana vos del equipo. Un placer. Realmente que nos cuida y eso es fundamental. Ana, te agradezco tu presencia. Gracias. Y Carlos, por supuesto, que también. Gracias. Y a mi compañero Tommy, que nos va a ilustrar por el próximo partido, si Dios quiere, cuando Argentina juegue este jueves con Croacia, ¿cierto? Va a estar. Y una de esas... me quiere convencer para que veamos juntos ahora. Juega Marruecos con... ahora juega Marruecos, ¿cierto? ¿Con Inglaterra? No. No, Túnez. Túnez, como yo sabe que ellos, los países árabes son un desastre, pero igual. Contra los ingleses, mucho más. Gracias, Tommy. Y estamos con ustedes el próximo lunes en Diplomacia, Política y Economía. Y hagamos votos para que el equipo vuelva nuevamente... Nuestro amigo Raúl, nuestro amigo Mario. Sí. Les saluda Horacio Daúl. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.